Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto saludarles. Veo que va en camino todavía. Sí, voy en tráfico ahorita. Sí, ya vi. Gracias. Bueno, qué bueno que puntualmente nos estemos conectando. Gracias, agradezco mucho el esfuerzo. Creo que es importante siempre ver esa posibilidad de esfuerzo que hacemos para nuestros procesos de aprendizaje. Nunca, 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 nunca. Una situación de aprendizaje donde se hace un esfuerzo para regresar vacía. Todo lo contrario, siempre posee un nivel de incidencia. Así que agradezco, ¿verdad? Ana María, Marnie, Concepción, Valentina, en punto de las 7, ¿verdad? Muchas gracias. Y es un Gracias. gusto. Bienvenidas. Bueno, hoy tenemos un poco, vamos a ver un poco un caso directamente. Vamos a tratar de explorarlo de una manera, pues, un poco más pragmática, sin que esto pierda la oportunidad de establecer una posibilidad de gestión directa, ¿verdad? Sobre lo que realmente estamos haciendo, ¿verdad? Indudablemente esto nos va a permitir establecer rangos de acción, practicidad. Vamos a tratar de generar algunas propuestas claras de lo que día a día pasamos. Pues en este caso, tratando de luchar, ¿verdad? Con cada una de las cosas que vemos, que establecemos y por supuesto, que nos permita al final, ¿verdad? Tener un modelo más al alcance de aquello que de repente necesitamos y que de repente, pues, verificamos, que de repente establecemos. Y por supuesto que de repente generamos. Este día vamos a tratar de bosquejar de esa manera los elementos mínimos necesarios sin que esto nos pierda el hecho de siempre fundamentar nuestra clase, pero llevarla a un nivel de pragmatismo directamente, ¿verdad? Teniendo ya algunos indicios de lo que nosotros tenemos que tener claro en toda la trayectoria de lo que estamos utilizando. Algunas de los, de, bueno, no algunos, sino la mayor parte, el 99% de los que vamos a ver, son casos que los hemos realizado directamente, indudablemente no son verificables con el nombre de la empresa. Indudablemente por principio de ética, pero sí, en este caso, tenemos la particularidad de poder establecer un vínculo propio sobre aquellas acotaciones que nosotros podíamos incidir, ¿verdad? En cada una de las cosas que de repente necesitamos, como por ejemplo una lectura rápida de qué herramienta podríamos utilizar, qué acciones podíamos hacer
Indudablemente, y quizás voy a insistir mucho en esto, no hay una verdad absoluta, ya lo hemos dicho, ¿verdad? No hay una verdad absoluta y eso nos lleva a tener claridad que sobre ello deberíamos, en este caso, descansar, ¿verdad? Entonces, sobre ello deberemos, en este caso, permitirnos establecer ese apartado, ¿verdad? De generación directa, ¿verdad? Alguna de las herramientas quizás que son preferibles a veces, muchas veces, sí son necesarias, pero muchas veces habrá que ver la realidad de lo que nosotros necesitamos. Eso al final nos permite tomar decisiones más concretas. Ejemplo de esto es la capacidad que va a tener una institución de poder adquirir un software, ¿verdad? Directamente sobre herramientas que de repente puedan estar vinculadas sobre la contratación de alguien. El día de ahora me preguntaba alguien sobre una herramienta y le decía, sí, la herramienta en este caso es muy útil. El problema muchas veces es el costo, ¿verdad? El cubrir el costo. En el momento el costo a veces se ve muy alto, pero cuando ya se mira con una línea de esperanza de tiempo, indudablemente lo vale. ¿Por qué? Porque nos minimiza, en este caso, impacto, nos minimiza tiempo, lo que de repente un departamento podría ser directamente vinculante sobre procesos, esto podría ser mucho menos, ¿verdad? Mucho menos de lo que extendemos. Entonces, déjeme un poco platicarle y presentarle un caso bosquejado y establecido, ¿verdad? Siempre recordarles que es importante el poder tener su cámara encendida, es parte de requerimiento que nos pide, en este caso, el INSAFOR. Y por supuesto, agradecerle siempre el estar acá. Este día vamos a hablar de un tema muy bonito, ¿verdad? Es un tema muy agradable, es un tema muy, pues muy fresco. La evaluación de candidatos, ¿verdad? En el reclutamiento y la selección del personal. Vamos a ver directamente, nos vamos a meter un poco así, ¿verdad? No así, sino así. Cuando nosotros ingresamos directamente así, no nos metemos totalmente. Significa que únicamente vamos a ver la perspectiva generalística de lo que el proceso demandó. Y esto nos va a permitir en determinado momento tener claridad del procedimiento, del proceso y, por supuesto, de alguna u otra forma, método, que es lo que vamos a ver el día de ahora, de cómo utilizarlo. Así que muchas gracias por estar acá. Siempre agradecerles el poder colocar su cámara, ¿verdad? Porque es parte de nuestra necesidad de parte de INSAFOR. Bueno, creo que ya hemos dado unos minutos para los que todavía iban queriendo conectarse. La evaluación de candidatos. Este tema muchas veces causa de repente indecisión al momento de hacer inversiones y muchas veces en el talento humano también, que tiene que ver con la parte medular de la parte de recursos humanos o el área técnica directamente relacionada, ¿verdad? Eso nos lleva a perfilar un proceso un poco más claro. Entonces, déjenme un poco presentarles un panorama de cómo podríamos bosquejar. He tratado de sistematizar de una forma didáctica un caso verdadero, tratando de ocupar algunos aristas y tratando de establecer algunas áreas. Fíjense que tengo acá una pequeña, me voy a trasladar de internet porque veo que se me está paralizando. No sé si me alcanzan a escuchar bien. ¿Tienen recepción mía bien? ¿O se frisa?
Se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿No se frisa nada? No. No. Perfecto. Entonces solo a la computadora quizás es que le pasa porque aquí como de repente a veces la ignoro, entonces ella se pone un poco rebelde. Ella normalmente es así muy resentida, ¿verdad? Es muy perceptiva. Entonces, si yo no le pongo atención y no la mimo, pues de repente se nos pone así, ¿verdad? Más que todo cuando son experiencias nuevas, ¿verdad? Que vivimos. Ella es nueva en la familia y entonces le gusta un poco llamar la atención. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Que hay gente que le gusta llamar la atención. Entonces ella es parte de personas que le gusta llamar bastante la atención. Entonces, déjeme un poco entonces compartir el caso de este día. Ahí está. Ah, se escucha bien, me dice el Morales Soto. Muy bien, hoy sí. Déjeme acá entonces, evaluación de candidatos. Les decía que he tratado de presentar en una forma didáctica un caso, ¿verdad? De un proceso en el cual nos vimos involucrados en la contratación de un perfil determinado. Sin antes, veamos los detalles de la evaluación de candidatos. La evaluación de candidatos tiene mucho que ver sobre el perfil del puesto, usted lo conoce muy bien, qué tipo de funciones tiene, qué tipo de contextos se necesita. Hay dos realidades que muchas veces pasan desapercibidas, y no porque no se pida, sino porque no se estudian de una forma analítica. Ya va a ver por qué hablo de una forma analítica, que es la parte, usted me dirá, ¿cómo no? Si nosotros la vemos, que es la parte académica y la parte de experticia. Pero es que hay que interpretar muy bien la parte académica cuando se evalúan los candidatos. Es decir, el título no me da el conocimiento. El título solo me dice que pasó por esa etapa y que aprobó, pero no me dice si está actualizado, si tiene las competencias necesarias, si su proceso en este caso fue inerte, significa que su aprendizaje fue nulo. Hay personas que pasan por procesos formativos académicos que son nulos. Y cuando hablo nulo, significa que solo necesitan el título. Es una realidad. Hay gente que estudia solamente por un título y no le interesa que haya un aprendizaje. Entonces, hay que evaluar eso en la parte de la búsqueda de los candidatos. Y eso nos crea un pequeño hoyo negro para saber si la experticia tiene colindez directamente con la parte formativa. Y eso es determinante. La evaluación de candidatos en el reclutamiento y selección de personal es fundamental. Déjeme entonces entrar un poco en materia. Vamos a conocer a través de esta clase un método a través del cual podamos evaluar candidatos en una forma directa. Vamos a describir este método en una evaluación de candidatos para que al final podamos identificar este método dentro del proceso de evaluación de candidatos. Metámonos un poco a hablar de este método, ¿verdad? El método que vamos a ver ahora es un método de competencias basado en evidencias. Me imagino que ustedes lo conocen, solo que este ha sido, le llaman en este caso, refrescado, un refresh claramente del método de competencias basado en evidencias. Me he permitido en este caso tener la conceptualización y la explicación del mismo para que podamos visualizarlo y tener la jerarquía de ir el paso al paso sobre su aplicación directa. Este es un método claramente ejercido a través de evidencias basadas en un enfoque estructurado y sistemático, es decir, en una forma jerárquica y en una forma de un paso a paso, utilizando procesos de selección y evaluación de candidatos. ¿Con qué objetivo? Con la forma de asegurar que la decisión de la contratación se base, número uno, en pruebas sólidas. Alguien me diría, pero si todo eso se basa, si la prueba muchas veces puede ser sólida,
pero el efecto que nosotros necesitamos para el perfil puede ser muy diferente. Y ya le voy a explicar por qué. Una prueba sólida y tangible de algunos elementos que usted me dice, pero eso es que lo que vemos. Ya lo verá en una pequeña fotografía si es realmente lo que estamos alcanzando. Habilidades y competencias relevantes. Hago acá una pequeña incisión. Cuando nos referimos a acciones como evaluar, generar, trazar una línea sobre una estructura de un perfil de competencias, muchas veces únicamente pensamos que es una forma de pasarle un examen psicológico, pasarle una prueba claramente establecida, pero a veces se nos olvida que la entrevista que le va a hacer la persona técnica quizás no tenga la mayor precisión de lo que de repente necesita el área, la empresa y la institución a la cual nosotros en este caso representamos. En lugar de confiar únicamente en la intuición o en impresiones superficiales de lo que puede pasar, y le soy muy honesto, algunos hemos tenido la experiencia de 3 investigaciones sobre estas áreas. Su servidor ha sido un asiduo directamente. Aquel día no quería decirlo, pero ustedes han manifestado que muchas veces hay gente que llega a las evaluaciones y luego se van. Es porque algunos de ellos, probablemente no todos, hay algo en algunos perfiles, estamos investigando qué es lo que piden. A mí me gusta ir mucho, mucho a las entrevistas de las gerencias, porque quiero saber qué es lo que de repente las personas hacen para evaluar, porque a mí me sirve para mi trabajo. Entonces, este método nos ayuda a centrar la recopilación de información, la evaluación de evidencias, en este caso, no únicamente perfiladas, sino concretas. ¿Cuál es la diferencia? Que la parte concreta es una evidencia que no se puede refutar directamente. No se puede refutar por el instrumento, se puede refutar de acuerdo al indicador que nosotros queremos lograr. Pero también vamos a ir buscando la capacidad que nosotros buscamos o el perfil del puesto o la función que se nos ha señalado o que nosotros hemos diseñado para el candidato que buscamos. El método de competencia basada en evidencia se trata en este caso sobre eso. Pero vamos un poco más allá, explorémoslo un poco más preciso para no quedarnos únicamente antojadizamente. El método de competencia basada en evidencia tiene algunos pasos que no hay que olvidar. Por ejemplo, competencias claves. El método se basa en una lista claramente definida, y ustedes lo saben muy bien, de competencias, pero hay una pequeña, se llama en este caso índice, que nos ayuda un poco a medir competencias críticas. ¿Y qué es una competencia elemental y una competencia crítica? Es aquella que puede ser transformadora, resultante, evidenciable, gestionable, y esa competencia crítica se pone de manifiesto. Esa es una de las primeras cotejos que debemos hacer con este método. Usted me dice, nosotros lo hacemos. Sí, pero hay competencias elementales, como por ejemplo, que tenga experiencia en el área. Sí, podemos contratar a alguien, por ejemplo, ya vamos a ver cómo es un gerente de marketing, el que nosotros hemos ayudado a contratar, pero la competencia crítica nos ayuda a poder manifestar mucho más allá de una efectividad lineal la sintonía de la calificación que va al número 10, significa éxito en el sentido de tener a la persona idónea. Y usted sabe que ya cuando hablamos de idoneidad, hay una convergencia claramente de alrededor de 5 elementos. Lo vamos a ver más adelante. Pero las competencias claves comienzan con esas competencias críticas. Significa que deberemos explorarlas claramente, no solo a nivel de conocimiento, no solo a nivel de experiencia, sino a través de la exhibición misma del candidato
expuesto en un momento específico, ¿verdad? Y cómo éste puede resolverlo. Lo vamos a ver más adelante. Estas competencias, indudablemente, estamos hablando de habilidades específicas, conocimientos, y acá hay un pequeño detalle, atributos que un candidato debe de poseer para desempeñar cierto. Y el atributo tiene que ver mucho con la particularidad del desarrollo que ha tenido en toda su hoja de vida. Usted sabe que la hoja de vida se compone de dos elementos. La parte académica, que es lo que sabe, y la parte, en este caso, de su experiencia, que es, en este caso, la practicidad que tiene. Son los dos elementos que hay en la hoja de vida. Entonces, las competencias clave hablan sobre ello. El segundo es una evidencia tangible. En lugar de declaraciones vagas y habilidades, nosotros vamos a buscar, a través de este método, evidencia concreta de experiencias pasadas y de logros que nos respalden, en este caso, los niveles de competencias necesarias. ¿Cómo así? Por ejemplo, los ascensos que ha tenido. Es una evidencia tangible porque se tuvo un ascenso. Ese es el primer filtro que usted debería de preguntar. Los ascensos, alguien le puede decir, ah, es porque obtuve el resultado tal. Ok, si fue por resultado, habrá que evaluar si los resultados son numéricos, si son de desempeño en la parte de talento, si son en una coyuntura, hay que evaluar. Pero me dice usted, pero eso es demasiada información. Bueno, yo le estoy hablando de un método de competencia basado en evidencia, en donde me va a permitir establecer claramente esas experiencias de evidencias tangibles de lo que me va a permitir tener un pequeño panorama de quién estoy contratando. El tercer elemento para poder avanzar es el proceso estructurado. Es decir, el proceso de evaluación se lleva a cabo de una manera estructurada. Usted ya lo sabe. Keeler habla claramente de la estructura de la contratación que es sistemática. Es decir, de las múltiples etapas en las cuales se ve involucrado, ¿verdad? Desde lo administrativo, desde la parte de desarrollo de psicológico. Yo recuerdo cuando me pidieron a mí en un trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hasta se me olvida el nombre. La solvencia de la policía. Me la pidieron ya algo grandecito yo y me sentí ofendido, fíjese, cuando me la pidieron, porque nunca me habían pedido la solvencia de la policía. En todos los trabajos que yo había tenido, nunca me la habían pedido. Entonces, el proceso estructurado habla sobre eso. Las etapas en que se diseñan para medir y evaluar competencias claves. Y aquí, en las competencias claves del proceso estructurado, tiene que ver, en ese sentido, no solamente de aquello administrativo, sino de la parte de experticia. Competencias claves son experticia. Atrás vimos, en este caso, competencias críticas. Esa es una de ellas. Y ahí vimos también lo que se llama atributos. Significa que tiene elementos únicos que esta persona posee. Y eso en el desarrollo es sustancial. Es sustancial. Es sustancial. Yo recuerdo cuando me fui de un puesto, mi jefa se quedó muy molesta. Somos amigos, indudablemente. Me dijo, con lo que te pago a ti, voy a contratar a 5 más. Yo le dije, sí, pero ninguno de los 5 le va a soportar lo que yo le he soportado, ni le va a aportar lo que yo le he aportado. Un poco así, agrandadote. Pero era cierto. Yo luego, después de 2 años, recuerdo haber visto el proceso en el cual estaba, y ella se reía un poco, nos tomábamos un café y me decía, 7 personas han pasado por el puesto y no han podido, en este caso, evidenciar. Hay atributos propios y por eso se necesita el cuarto elemento, pruebas prácticas. Y las pruebas prácticas tienen que ver con estudios y simulaciones. Y esto acá me detengo un poco. Los estudios de casos y simulaciones que reflejen situaciones reales del trabajo nos van a permitir evaluar a los candidatos a su máxima expresión en las habilidades que tienen. Para esto se van a necesitar, lo voy a mencionar en este momento,
pero más adelante lo vamos a ver. Para esto necesitamos simuladores. Y para usted que está en la parte de talento humano, sabe que hay demos de simuladores. No es necesario comprarlos. Le dan un mes, ¿verdad? Y usted puede tener, por ejemplo, en las gerencias administrativas hay demos de cómo poder tener simuladores para toma de decisiones, para otorgación, en este caso, de lineamientos de políticas establecidas. Entonces, los simuladores y los casos nos permiten evidenciar la habilidad que tiene una persona. ¿Qué me quiere decir, Marvin, en esta cuarta etapa de este método? Que acá es con donde se ponen los simuladores. Solo estoy explicando el método. Ya vamos a pasar el caso. Pero quiero que le quede claro. Necesitará usted tener simuladores. ¿Qué es un simulador? Usted lo sabe muy bien. Es un pequeño software que me representa un momento específico en una realidad clara, establecida, de toma de decisiones, de desarrollo de directrices, de desarrollo de premisas, de desarrollo de políticas, de desarrollo, en este caso, de trabajo en equipo, administración efectiva del tiempo, desarrollo, en este caso, conductual, parte ética, parte de rol, parte funcional, todas aquellas cosas que de repente necesitamos. Los simuladores nos ayudan en eso. ¿Les tenemos miedo? Sí, porque pensamos que son carísimos y no lo es. Es por eso también que en los casos es otra alternativa que tenemos. Desarrollamos un caso en una parte digital, ponemos un caso y ellos tendrán que elaborar un informe de cómo le dan solución a esa situación. Los casos están, en este caso, establecidos por verificación clara de las habilidades. Déjeme compartir el quinto elemento del método. Todavía estamos en el método. Entrevistas conductuales. Y acá, en lo conductual, usted sabe muy bien qué es, pero a mí me hicieron pasar una de estas. Pero veamos un poco lo que el método de competencias basadas en evidencia nos permite. Se realizan entrevistas en las que los candidatos explican situaciones pasadas en las que han demostrado competencias claves, como por ejemplo, toma de decisiones. Dos, administración efectiva del tiempo. Tres, necesidades emergentes que han surgido. Cuatro, podían ser planes de contingencia. Cinco, manejo de problemáticas de ambientes generados. ¿Sí? ¿Quiere que sigamos más? Me detengo ahí. En este caso, esto nos va a permitir indagar un poco más cómo es como líder, cómo toma decisiones. Entonces, las entrevistas explican y ellos nos deben de explicar cómo lo han solucionado. Esto se hace a través de un checklist directamente. Y son entrevistas claramente establecidas. Dos cosas vamos a encontrar acá. Vamos a evaluar un poco. No obstante, constatar la personalidad de él con respecto al enfoque psicológico que ya tenemos. Y esto nos va a permitir escuchar un poco más. Si alguien me dice que es un líder y de repente me presenta cosas ilusorias que no se pueden hacer, entonces claramente sé que es un charlatán, ¿verdad? Que no está dentro de la realidad. Entonces, las entrevistas conductuales me permiten a mí indagar profundamente, obteniendo ejemplos concretos de los comportamientos relevantes que él ha tenido en los pasados trabajos o, si es su primera experiencia, cómo lo haría. Por ejemplo, si alguien faltara el respeto, si alguien en este caso violara alguna norma, alguna política, ¿qué haría? ¿Qué situación haría si se encontrara en este momento en una situación de riña, de conflicto? ¿Cómo lo manejaría? ¿Cómo haría ante una situación de crisis, en el caso de una gerencia? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cuánto es el tiempo que toma? La entrevista conductual es una parte de evidencia palpable de los hechos que de repente se presentan al candidato y se evalúan de una forma directa y se le pregunta, hábleme por favor sobre cómo solucionaría usted el conflicto que hay sobre dos personas dentro de su equipo, los cuales no pueden trabajar en equipo. Entonces usted va a escuchar en este caso la forma que él le daría solución. Yo los obligaría a trabajar. ¡Wow! Usted ya puede saber si esta persona tiene la competencia, la habilidad. Yo les escucharía, los pondría enfrente y haría, en este caso, recuerda, se está yendo a los años 60 y 70, haría un careo
Escucharía primero la postura A y luego la postura B. Desde ahí tenemos a un tradicionalista. No puede tener un tradicionalista. El careo es lo peor que puede tener, en este caso, una estructura de toma de decisiones. No trae nada bueno. Usted lo sabe muy bien. Sturman dice que el careo es lo que trae mayor desgaste en una estructura clara. Referencias verificables. Vamos un poquito rápido para poder ver el caso. ¿Qué es una referencia verificable? Las referencias verificables son las de los empleadores o los colegas. Usted me dice, sí, nosotros tenemos una carta en donde dice que lo recomiendan. Usted lo sabe muy bien que se extienden cartas de recomendación aun cuando la persona no cumple con algunos requisitos. Se lo sabe muy bien que eso pasa. Entonces, cuando se refiere a referencias verificables, es que hay elementos adicionales sobre el desempeño que nosotros, en este caso, debemos corroborar si se puede con la referencia que él nos ha dado, pero también directamente con él. Fíjese que tengo una situación, le llamé a su antiguo empleo, por ejemplo, en el caso mío, llamé a Naciones Unidas, en este caso, Marvin, y me dice que tuvieron con usted problemas sobre el viajar fuera del país. Cuénteme sobre eso. Esta fue la referencia. Yo le digo, sí, es cierto. De 31 días viajábamos 22, lo cual me producía un nivel de cansancio extremos. Y desarrollamos, en este caso, una sobrecarga de trabajo, lo cual yo pedí apoyo literal, ¿verdad? Por ser el único nacional que estaba en eso. Lo verifico sobre la carta. Y veo si realmente, con lo que yo he preguntado, si hay una consulta claramente. Esto me va a permitir a mí tener evidencia tangible. 7. Decisión basada en datos. Y esta me interesa. Me interesa no porque las otras no me interesen, sino porque la decisión final de contratación tiene que ser tomada en evidencia. Por ejemplo, carisma. Carisma no es charlatán. Carisma es vocabulario. Hoy me preguntaba una persona, ¿cómo adquiero vocabulario? ¿Cómo me preparo para una entrevista? Solamente hay dos formas influenciables directamente para el ser humano, directamente sobre su vocabulario, ¿verdad? Que ingresan así claramente. Lo que lee y su círculo de referencia. Vea usted cómo habla y tiene dos incisos. Lo que usted lee y la gente que le rodea. Usted escucha el acento y va pegándose un poco el acento de la gente que está a la par suya. Entonces, los datos los empiezo a reunir por evidencia recopilada sobre proceso formativo. Usted me dice, ya lo sé esto, sobre el proceso de evidencia del simulador. Yo debo de tener respuestas claras de qué cosas encontré en hechos comprobables de que él tenga atributos propios para ese puesto. Por ejemplo, administración efectiva del tiempo. ¿Cuánto le tomó analizar una decisión? Una decisión como, por ejemplo, reducir, en este caso, personal de su departamento. Si de repente alguien le dice en términos de 5 o 7 minutitos que quita la mitad del personal, esa persona no es competente. No sabe lo que es, en este caso, la reducción de un personal. Entonces, el sesgo hay que quitarlo y aumentar la objetividad sobre toma de decisiones, sobre cantidad de datos a través de la escaleta que hemos seguido sobre calificaciones de ellos y con ello lograr datos concretos de números o de calificación sobre comportamientos. Por ejemplo, si estamos midiendo en un simulador, el simulador normalmente nos da una escaleta, alta, buena, media, ¿verdad? Diferentes escaletas que hay de valoración. Entonces, la decisión debe ser basada en datos. Cuidado con ustedes decir, mire, a mí me parece, no podría. El método de competencia y de evidencia me dice, las pruebas que se le han hecho, los resultados que tienen, es el candidato más idóneo. Eso debería ser la parte, ¿verdad?, que deberíamos manejar. Déjeme ahora, entonces, y rápidamente,
porque le recuerdo a algunos que solo tenemos una hora, ¿verdad? Para poder ver, pero vamos a seguir viendo el día de mañana casos. Y quiero recordarles algunos beneficios del método. Precisión de evaluación. El método ayuda a que la precisión, no quiere decir que sea infalible. Al enfocarse en evidencias, me ayuda a que la parte de criterio muy propio mío se haga a un lado. La evidencia, en este caso, hace que el método reduzca la probabilidad de decisiones basadas sobre impresiones superficiales. Por ejemplo, yo prefiero a una persona que de repente quizás no llegó vestida adecuadamente, pero tiene en este caso, que de repente es un estirpe que yo puedo cambiar con una premisa de adecuación sobre toma de decisiones. Son cosas totalmente diferentes. Alineación con el rol. El proceso me permite a mí saber a través de un simulador si es el más competente sobre toma de decisiones en tiempo, en talento humano, es decir, con la administración del recurso, en toma de decisiones sobre elementos precisos del puesto. La transparencia y la objetividad me alejan directamente sobre, creo que lo podemos recomendar, nos aleja directamente de eso, porque deberíamos estar lejos de eso. Si no lo hace, usted sabe que me dice, eso no pasa, Marvin, en la vida real. Sí, pero por eso no tenemos los números deseados. La reducción de errores de contratación es que tenemos que tener claridad, que esa parte de datos nos ayuda a tener claridad. El método es una forma rigurosa y efectiva de tener candidatos garantizados sobre pruebas sólidas, simuladores, experiencias concretas que él pueda, en este caso, ejemplificar y pueda tener. Déjame entonces un poco meterme ya en un caso. Veamos este caso. He cambiado el nombre de la empresa, pero es un caso verdadero. El proceso de evaluación de candidatos para el puesto de gerente de marketing. Esto pasó. Fue el año pasado, mes de abril o mayo, tengo dudas, abril o mayo. La empresa, yo le he puesto Innovación 4, es una empresa en este caso que se dedica a la parte de tecnología. ¿Verdad? Es líder en algunas áreas, maneja 7 áreas ellos, ¿verdad? Pero es líder en este caso en alrededor de 2 en esas áreas. Tiene productos, en este caso, innovadores en algunas áreas y debido a eso tiene su crecimiento es constante. Ellos tienen un crecimiento constante, tanto es así que del año, es uno de mis clientes, del año pasado a este año han crecido sustancialmente en alrededor de ¿qué? 35 personas en 2 departamentos. 2 departamentos y no son administrativos, ¿verdad? Son departamentos claramente establecidos sobre tecnología. Significa que van en expansión. Entonces el crecimiento es constante, sus operaciones casi siempre tratan sobre la innovación, ¿verdad? Y esto es un punto. Buscan un gerente de marketing altamente, y aquí me detengo, altamente calificado, primer elemento, hago esto, con experiencia comprobable en el campo. 2 cosas. Cuando me dicen altamente calificado, sabe que me voy al libro, ¿verdad? En este caso de Boeing, ¿verdad? Boeing me dice que alguien altamente calificado es que tenga el conocimiento, pero que también en este caso el conocimiento haya sido puesto en práctica. Y si no, que pueda tener en este caso el sentido, ¿verdad? Operacional, estratégico, para ponerlo en marcha. Y cuando dice con experiencia comprobada en el campo, significa que su experticia sea evidenciable sobre lo que de repente nosotros necesitamos. Entonces, nos sometemos en este caso a este proceso. Proceso de evaluación de candidatos para el puesto de gerente de marketing. Me imagino que usted ya esto lo ha vivido, ¿verdad? Esto lo ha vivido usted claramente. Únicamente se lo comparto en este momento. El puesto de gerente de marketing tiene competencias clave, nos dan las competencias que deben de tener. Y algunas de estas competencias, ¿cómo las saco? ¿Cómo las determino las competencias? Ustedes saben muy bien que las competencias se establecen a través del definir el perfil del puesto.
las funciones, las necesidades, ¿verdad? El famoso Doctor Plus que se hace directamente para extraer las funciones y con ellos determinar competencias, ¿verdad? Las competencias claves están vinculadas a las competencias críticas. Por ejemplo, experiencia en estrategia de marketing, liderazgo y gestión de equipos, análisis de datos y toma de decisiones, conocimiento de mercado. Sabe que estas son cosas muy elementales. Por ejemplo, creatividad e innovación. Alguien me preguntaba, ¿cómo voy a medir la creatividad de alguien? Le voy a poner a hacer un ejercicio de creatividad. La imaginación es la que produce la creatividad. Y la creatividad es una habilidad que los gerentes deben de tener por las ideas que van a impulsar. Usted lo sabe muy bien. Si la persona tiene un presupuesto limitado, necesitamos a alguien que tenga una imaginación y que lo lleve a la práctica. Ese es un punto clave. Entonces, estas son las competencias que me dan para poder, en este caso, contratar al gerente de marketing. Avancemos un poco para que vayamos viendo. Entonces, si ustedes ven en este caso, tenemos el proceso de evaluación que vamos a hacer. Primero vamos a revisar el proceso curricular. Se van a evaluar los currículos de los candidatos para verificar si cumplen con los requisitos mínimos de experiencia y formación del campo. Usted lo sabe. Vamos a tener una entrevista inicial, que lo hicimos. Los candidatos se preseleccionan, participan en una entrevista inicial. Usted conoce todo este proceso, donde se van a explorar experiencias pasadas, ojo con esto, logros, ojo con esto, enfoques de relación con las competencias claves. Si usted en este caso no logra conectar y solo ve que de repente alguien tiene una maestría y tiene 10 años en el campo y solo ve eso, usted tiene en este caso el 35% únicamente de alcance. Vea cuál es el enfoque directo de relación clave con lo que la empresa suya necesita. No únicamente es la parte de conocimiento y que haya estado en el mercado, porque eso le hace funcionable. No le hace en este caso que pueda tener el rédito necesario que necesita. Y puede ser que tenga ahí a Jack el Destripador, que gente que de repente le va a generar un problema grande, ¿verdad? Hasta usted misma puede estar o mismo puede estar en un problema. El tercer elemento que vamos a hacer en el proceso de evaluación de acuerdo al método es la prueba de caso práctico. Es decir, se presentan a los candidatos y en un caso práctico relacionado con el lanzamiento de un producto, en este caso estamos hablando de un gerente de marketing. Deben desarrollar una estrategia de marketing y esto lo elaboramos nosotros. Y deben demostrar su capacidad para abordar las competencias requeridas. Aquí hay algo que usted debe dejar en evidencia. Hay competencias mínimas, competencias críticas. Cualquiera puede en este caso hacer un lanzamiento de un nuevo producto, cualquier gerente de marketing, pero no cualquiera me podría en este caso desarrollar el lanzamiento cuando su presupuesto es cero. Y los casos se ponen en práctica cuando hay contingencias, cuando hay, en este caso, situaciones inoperantes y situaciones en donde la parte de evidencia de competencia crítica se debe de poner de manifiesto. Luego nos vamos al cuarto elemento, estoy tratando de ser un poco rápido por el tiempo, las evaluaciones analíticas. Y estas al final, las evaluaciones analíticas tienen que ver con una prueba de capacidad que tenga sobre datos ficticios, como por ejemplo, hay que relacionar tiempo. Debe interpretar los datos cuando se le sugieren decisiones estratégicas basadas en una información que se le proporciona. Por ejemplo, si usted tiene datos claramente de su competencia, su resultado y tiene en este caso el proyectivo que debe de realizar, fácilmente cualquier gerente debería de saber qué hacer con el proyectivo. Eso es básico. Si no lo tiene, y en este caso en el tiempo que usted le da, que no debería estar más allá de 25 minutos a 30, entonces tenemos una persona que no es ni siquiera mínima apta. En este caso, cuando presentan diferentes alternativas, es cuando tenemos a alguien que realmente pueda analizar un abanico de oportunidades. Déjeme un poquitito extenderme.
las entrevistas de competencias, en este caso, al final de las referencias que puedan tener y las competencias conductuales con ejemplos claros, son las que ya se han hecho directamente en el método, ¿verdad? Que ustedes lo hemos dicho, le dejamos claro un ejemplo concreto de una situación clara y vemos cómo lo resuelve. Y evaluamos la referencia claramente establecida con los empleadores, pero con respecto a por qué se le dio el ascenso, por qué estuvo cuánto tiempo. Hay que averiguar esas cosas. Esas cosas, me dice alguien, no se pueden averiguar. Claro que se pueden averiguar. Al final, tenemos en este caso una entrevista final con la alta dirección. Los candidatos al final deberán tener un medio que me permita en determinado momento estar de la mano. Creo que algunos de ustedes manejan estos perfiles claramente. Muy bien. Me detengo acá, ¿verdad? Porque me consumí. Sé que alguno de estas cosas, y nos faltó en este caso, el día de mañana vamos a ver, tres herramientas claramente sobre el abordaje de ellos y claramente en el área de talento. A ver, en este abordaje rápido y en los minutos pocos que nos quedan, ¿qué les pareció? ¿La han utilizado este método? Madeline Alexandra Reyes. Acá de un solo para poner el chequecito en su listado. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues contestando a la pregunta, creo que con estos lineamientos así, tal cual, paso a paso, creo que no. Usualmente nos quedamos con la evaluación curricular, hacemos la entrevista inicial, la aplicación de pruebas psicométricas, luego pues armamos terna, ¿verdad? Y de ahí venimos, hablamos con el jefe, la segunda entrevista ya con el jefe encargado de la plaza, y si al jefe más le parezca, pues ese es el que seleccionamos y el que tenga, como también obviamente, ¿verdad? Buenos resultados en las pruebas psicométricas. Se discute con él cuál es el mejor perfil, pero creo que el agregar una evaluación ya de manera práctica en la ejecución de las tareas, ¿verdad?, que va a estar realizando esa persona, definitivamente nos va a brindar una perspectiva, creo que muchísimo más amplia de cómo es esta persona. Y yo creo que usted ha tocado un punto muy bueno. O sea, yo en un momento tuve un jefe que él era como, ¿y cómo salió la prueba de inteligencia? Y de repente teníamos tipos que salían en la prueba de inteligencia súper bien, que usted diga, puchi, quedaron súper dotados, ¿verdad? Creo que a más de algunos que hemos estado evaluando, pues nos ha pasado que alguien dice uno, qué envidia, ya quisiera yo tener ese CI, vea. Pero resulta que evaluamos habilidades sociales o en la prueba de personalidad y completamente opuesto el resultado, ¿verdad? Entonces, el tener ese tipo de evaluaciones dentro del proceso de selección que me permitan ver a la persona ya poniendo en práctica y en demostración sus capacidades y habilidades en relación al puesto de trabajo, me van a permitir tener una decisión muchísimo más certera de la persona idónea que va a estar ocupando la plaza que necesitemos. Palabras sabias y palabras necesarias, porque es necesario ver a alguien, ¿verdad? Recuerdo cuando fui a una entrevista solo por ir, el gerente general me dijo, vente conmigo. Y yo solo iba para probar, ¿verdad?, qué es lo que estaban preguntando. Y me llevó a una reunión y él se sentó a la par mía y me dijo, ¿qué entendemos de todo esto? Me pareció tan interesante que el gerente general pudiera realizar esto con un desconocido, ¿verdad? Porque indudablemente había pasado todas las pruebas, pero estaba ahí. Excelente, Madeline. Carmen Yolanda, ¿qué le parece todo esto, Carmen? Me fui así como volando rápido para que el tiempo nos alcanzara, Carmen. ¿Pero qué piensa de todo esto? Buenas noches. Sí, realmente muy interesante todo lo que nos ha explicado esta noche, todos los pasos que hay que seguir, ¿verdad? Que realmente no se siguen de esta forma, sino que es nada más que se revisa el currículum, ¿verdad? Todo el proceso que ha tenido, más que todo el área académica, ¿verdad? Las maestrías con las que cuenta, pues las destrezas,
¿verdad? Pero realmente, pues, a veces nos dejamos ir por eso y por la apariencia física que también podrían tener, ¿verdad? Los candidatos igual se evalúa la forma como andan vestidos, ¿verdad? Son varios los factores los que se deberían de tomar en cuenta. Yo recuerdo que anteriormente en algunos puestos de trabajo llegaban hasta preguntarles a los vecinos también, ¿verdad? Sí. Dependiendo de qué responsabilidad iba a tener ese puesto, ¿verdad? Pero entrevistaban aún hasta los vecinos. Pero ahora creo que nos estamos quedando nada más solamente con esos, con lo que aparece en el currículum y con la forma como ha llegado vestida esa persona, ¿verdad? Así es que muy interesante todo lo que usted nos ha explicado esta noche. Y Carmen ha dicho algo claro, ¿verdad? Nosotros nos topamos con dos candidatos que su hoja de vida era increíble. Pero cuando empezamos a verificar, casi el 90% de las cosas que habían colocado no eran ciertas, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, nos decían que tenía una segunda maestría. No tenía una segunda maestría, inició una segunda maestría, pero había puesto en este caso una copia, ¿verdad? De un título que indudablemente no era de él. Desde ahí, yo me quedé sorprendido, o sea, yo dije, tiene valor, ¿verdad? Porque era un proceso muy, muy claro con una empresa, ¿verdad? Porque eso se llama falsedad, ¿verdad? Usted sabe que es un delito, pero eso es un delito, ¿verdad? Si lo agarramos. Marnie, la veo con ganas de opinar, Marnie, ¿qué piensa? Igual, como lo dijeron las compañeras, ¿verdad? Es importante saber interpretar la información de los CV. Igualmente, en entrevista, indagar un poco más, no solo quedarnos con esa información. Igual, como lo mencionaba usted al principio, tenemos muchas personas que tienen un aprendizaje inerte, que tal vez tienen solamente el título, pero no tienen el conocimiento o de alguna manera no se esmeraron por aprender, que comúnmente decimos, ¿verdad? Que por un oído entró y por el otro salió. Entonces, esas personas creería yo no estoy de lleno metida en los procesos de recursos humanos, pero esas personas creería yo que afectan de cierta manera, digamos, si logramos contratarlos porque no los identificamos a tiempo, principalmente nos distorsionan todas las funciones porque no llegamos como a la meta que queríamos o a las competencias que queríamos tener o a la visión que teníamos con esa persona al colocarla en el puesto. Y siempre nos va quedando un huequito, y en vez de, a veces muchas veces es difícil despedir a la persona, ¿verdad? Sino que empezamos a contratar más y contratar más. Y no sacamos como la maleza, y ya esa maleza empieza a contaminarnos a las demás personas. He visto en Facebook unas notitas que dice que no hay que tratar de igual forma a las personas que trabajan mal con las que trabajan bien, porque las personas que trabajan mal están tranquilas, conformes, y las que trabajan bien se desaniman por el mismo trato que se les da, ¿verdad? Entonces, desde ese punto diría yo que habría que enfocarse en evaluar más criterios más de competencia que solo revisar un currículum. Sí, tiene razón, ¿verdad? Excelente, Marnie. Concepción Marina, antes que nos agarre el agua, ¿verdad? Porque oigo que ya va a comenzar a llover. ¿Qué le Sí, ya parece? está lloviendo. Buenas noches, Ya a está ver si me lloviendo. escucho. Uy, viene para acá entonces. Pues fíjese que con todo esto es muy, muy interesante, pues en contratación de personal no tengo mucha experiencia, pero con todo esto me doy cuenta que tengo mucho que aprender, ¿verdad? Porque las contrataciones que se hacen como las pruebas básicas, pero ya todo esto nos da un panorama más abierto que otras cosas podemos poner en práctica para contratar el personal idóneo. Eso. Ok, y tiene claridad, ¿verdad? Todos tenemos que actualizarnos. Yo a la gente con la que estamos trabajando le decimos 6 meses y estamos desactualizados. Melissa Roque, ¿con qué se queda?
cuando usted explicaba sobre la entrevista de competencias conductuales. Recuerdo que yo una vez estuve presenciando una entrevista donde ponían esos ejemplos y era para una plaza, creo que de supervisor, y le preguntan a él, ¿verdad? Usted, en este caso, ¿cómo hace para que sus ejecutivos de venta lleguen a la meta? Entonces viene él y dice, pues la verdad que, bueno, le preguntan, ¿cuántas personas usted ha tenido a cargo? Ah, yo he tenido hasta 20 personas, le dice. Ah, de acuerdo, le dice. Entonces después le pregunta, ¿cómo hace usted para que lleguen a la meta? Y le dice él, pues la verdad que pues empiezo a ver quiénes son los más idóneos, que no sé qué. Al final hice entender de que él se quedaba con menos gente para que la meta fuera más baja y así poder llegar a los números. Entonces cuando yo escuché eso me quedé bien sorprendida porque es como que, o sea, ese método no funciona porque lo que está haciendo es sacar a la gente y para llegar a los números porque son más bajos, o sea que no está llegando a una meta en realidad. No está sacando el potencial en sí de sus vendedores para llegar a la meta. Entonces ahí nos pudimos dar cuenta que, pues, sinceramente no tenía experiencia en sí para ese puesto. Entonces nos podemos dar cuenta que con situaciones de ese tipo, nos podemos dar cuenta si las personas de verdad viven esas situaciones o no. Entonces sí, me pareció bastante interesante esa entrevista de competencias conductuales. Excelente, Meli, tiene razón, ¿verdad? Nos dejamos ir rápidamente. Ana María, la veo pensativa. ¿Con qué se queda? Bueno, me quedo con lo que es las competencias que dice que hay que buscar en las personas e ir más allá. Pero sí, yo siento que como que el proceso lo hacemos como bien corto, como lo más fácil, ¿verdad? Como sin complicarnos tanto, decir la verdad. Pero a la larga, pues si nosotros fuéramos a ahondar más allá, a abordar más, o quizás igual, porque nosotros muchas veces lo desconocemos nosotros mismos y es la realidad. Entonces, yo me he dado cuenta que prácticamente yo todo esto no lo conocía. Imagínense, o sea, creo que algunos sí, tal vez ya tienen conocimientos así, pero realmente necesitamos siempre estar, como dice usted, actualizándonos de esa información que nos ayudaría más a nosotros personalmente para poder también hacer el proceso como más práctico, más eficiente, ¿verdad? Y sobre todo, más que funcione más. Palabras sabias, bien dichas, Ana María, bien dichas, gracias, gracias. A Silvia, ver. ya para irnos, y tiene razón Ana María, ¿verdad? En todo esto, pero ya para irnos, Silvia, ¿con qué se queda usted? Sí, vaya, fíjense que primero, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Disculpen, Meli, porque entré tarde, ¿verdad? Me perdí casi. Quizás la mayor No se parte, pero preocupe. por lo menos lo último, ¿verdad? Fíjese que en una parte lo que es lo de la entrevista, cuando uno se va a tener este tipo de situaciones, lo que más común, solo llegamos hasta donde es la entrevista inicial, ¿verdad? Nos basamos en lo que son los. La revisión de currículum, si acaso, ¿verdad? Si acaso, ¿verdad? Es Y cierto. pues, en el caso de nosotros, como no solamente toma decisiones solo uno, sino que se consulta porque hay una junta directiva. Entonces se consulta con todo. Y como dijo, creo que fue Carmen, y también Madre, si es posible hasta con los vecinos, ¿verdad? Todos los que lo conocen, miren, conoce a fulano, ¿verdad? Lo conoce, ¿y qué me pueden decir de él? Antes, después se les hace una entrevista, ¿verdad? Y hasta ahí llega. Es bien interesante los otros puntos, porque fíjese que para tener para tener, digamos, un personal certivo, ¿verdad? Una decisión certiva, es importante tomar en cuenta las otras cosas, ¿verdad? Porque ya tenemos la mayor seguridad, qué tipo de empleado tenemos
y también en qué nos puede fallar o en qué se puede beneficiar, ¿verdad? O en qué nos pueden ayudar a nosotros también, ¿verdad? Es bien interesante esto, llegar a un personal idóneo, pues, que esa es la ¿cómo se llama? La meta. La meta, sí. Sí, y el objetivo. Y el objetivo realmente de tener. Gracias, Silvia. Les pido disculpas a los demás que no han participado. Traté en este caso de bosquejar un caso. Mañana trataremos de ver algunas herramientas que le puedan servir a usted. Y gracias. Le pido de favor siempre estar a la hora, las 7 en punto. Iniciamos en punto, ¿verdad? Para que podamos tener... Le prometo que vamos a estar viendo herramientas, vamos a estar viendo casos, vamos a estar siendo lo más pragmático posible. Feliz noche. Nos vemos mañana. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche.